I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Nos encontramos acá en la entrada norte de la comuna de Quinta de Tilcoco, en un lugar particular, aquí como pueden ver ustedes, que es el mural que se está llevando a cabo en esta entrada, mural precioso, que están desarrollando estos chicos, que es Raúl Cancino y Teo Saavedra, que lo tienen aquí pintando. Teo, ¿cómo estás? Cuéntame un poco de ustedes y su trayectoria por acá, por lo que hacen ustedes. Hola, buenas. Mi nombre es Teo. Bueno, y fui invitado por la Municipalidad de Quinta de Tilcoco a participar en la realización de dos murales en homenaje a la gente campesina y a las bondades del lugar. Finalmente como un homenaje al contexto, ¿cierto? Y bueno, dentro de los dos murales participamos en uno con un amigo salvadoreño que vino a participar a un festival que hicimos en mi pueblo. Y él se quedó un tiempo más y finalmente calzó con el trabajo y pudimos lograr hacerlo juntos. Que sería el otro mural del sector La Puente Alta. En el cual lo importante de eso fue dejar como su apreciación de una persona extranjera a cómo él ve el contexto social, cierto, que nos rodea, que para nosotros también es como parte de nuestra rutina, parte de nuestra trayectoria diaria, cotidiana. Y ahora en el segundo mural, un amigo de Rancagua también, del mismo valle, vino a acompañar a participar en el segundo mural, que sería este, que también tiene relación con el otro, pero simplemente tienen algunas variaciones en las temáticas. Este hace un homenaje al tema del melón, del tema del ajo, todo relacionado con el trabajo agrario de la zona. El otro hacía relación en el homenaje al hombre del campo igual, pero con la cebolla. Entonces son todas ondas del tema de la tierra, finalmente. Y cuéntame, Teo, ¿en qué otro lugar de la región o de Chile están plasmados tus trabajos? A ver si alguna gente que lo pueda ver en algún lado y pueda relacionar, esto te debo saber. Bueno, es que igual con Raúl y con otro amigo, o sea, ahora últimamente igual el arte público o el arte como de la calle, ¿cierto? Nosotros como artistas visuales hemos tenido hartas posibilidades de viajar a festivales, a otros países, a otras ciudades, entonces actualmente se están haciendo muchos festivales en distintos lugares del mundo en el cual ya no es tan imposible llegar, ¿cierto? Porque se están financiando a través de fondos de arte o fondos de a través de empresas, ¿cierto? Financiamiento particular y algunos gubernamentales, pero lo importante es que ya se está abriendo la posibilidad de que el artista pueda plasmar lo que piensa en el muro y ya no es una limitante, o sea, y también se mató el estigma también de que el artista no aporta, o sea, que el artista de la calle es un delincuente, ¿cierto? O sea, también de una otra manera nosotros igual somos artistas igual que todos, pero simplemente tenemos un enfoque diferente y un enfoque totalmente abierto a que sea un aporte para la gente. O sea, nosotros estamos buscando siempre reivindicar la cultura, recrear escenas, ¿cierto? Estamos preocupados de que la gente, a través de lo que ve, que es nuestro trabajo, pueda ir absorbiendo su propia cultura, porque nosotros no estamos creando una cultura nueva, nosotros finalmente estamos siendo parte de recrear nuestro contexto, ¿cierto? Que son la gente que nos rodea, desde ustedes hasta un gobierno, o sea, todo lo que nos rodea finalmente es lo que somos. Entonces, y de una otra manera ahora eso se está abriendo, se está descentralizando el arte. Uno puede encontrar la mayor parte o cantidad de arte o murales en Santiago, Valparaíso, pero se están abriendo las posibilidades. Ejemplo, y para nosotros como artistas locales es un honor venir a participar a un pueblo como Quinta de Tilcoco a dejar nuestro trabajo. O sea, hay, pero suponte, nosotros creamos un festival en Pemo que se llamó Festival Encuentra el Uyuy. O sea, en homenaje a la gente campesina, Chile tiene dos esgrafiados, un esgrafiado en Valparaíso y un esgrafiado en Pemo. O sea, eso es descentralizarte, fijáis. Vamos a pintar porque al final yo vengo aquí a reivindicar las raíces de la misma gente que no tiene que cambiar, que tiene que seguir siendo igual. Porque no están siendo malos, ¿cachai? No están siendo pobres, están siendo bacanes. O sea, son parte importante de la sociedad. Nos dan la comida a todo el mundo, ¿cierto? Son parte importantísima. Una crítica como esta. Y Teo, cuéntame, tú me dijiste que erais de Peumo. ¿Y qué apreciación te llevas de acá, de la comuna y de la gente de Quinta de Tilcoco, ya que estás acá? Bueno, yo como peumino, la verdad, me siento igual en casa. O sea, si no viajara, me sentiría que estoy en mi pueblo. O sea, hay muchas cosas que son iguales, la misma calidad humana, la buena onda, la simpleza, la gente que de otra manera me gusta. Me gustan las cosas simples, entonces creo que digamos, me gusta el lugar y agradecido de la Muni, agradecido de la gente también que, como usted, que se acercó y que de otra manera nos hace sentir vivos también, porque nosotros no solo vinimos por plata, ¿cachai? También vinimos porque nos gusta hacer lo que hacemos, ¿cachai? Entonces, cuando conocemos y nos acercamos más a ustedes como personas, o podemos tener un minuto de conversa, también nosotros nos vamos diciendo a nosotros mismos que la pega la estamos haciendo bien. Y
llamado y mi consejo, así como amigo, es que hay que sentirse más digno de lo que tenemos y cuidarlo mucho, loco, porque tenemos un tesoro en las manos y es nuestro. Pero fácil es que se vaya, fácil es que llegue la industria, fácil es que se hagan edificios, fácil es que todo. Y ahí se va a perder la esencia de lo que somos, pues, y de lo que tenemos, de nuestro entorno, nuestra belleza, ¿te fijas? Nuestra forma de vida, finalmente, comer rico, comer sano, la bondad del lugar, comer en abundancia. O sea, mucha gente no tiene la posibilidad de comer así como nosotros. Entonces hay muchas cosas que a veces uno no ve en el día a día. Estamos también aquí con Raúl Cancino, que es el partner de Teo Saavedra, que también nos va a contar un poco de su apreciación acerca del mural y también la apreciación que se lleva de la gente de la comuna de Quinta Tilcoco y de dónde nació también este diseño tan bonito. Raúl. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl, soy de la comuna de Rancagua y estamos acá creando este mural para un poco alegrar el transitar de la gente que visita esta comuna. Más que toda la temática, siempre intenta ser bien representativa del lugar. Como decía anteriormente, el Teo nace entre ideas de distintos lados. Entonces, también el boceto, el diseño en su totalidad, nunca está cerrado, siempre va teniendo modificaciones. Podríamos decir que hay una gran parte de improvisación dentro de esto. No es que así ya esto va a ser aquí, tal cual así, esto va allá, sino que en el transcurso de cómo se ejecuta el mismo mural vamos viendo qué colores se ven bien, qué imagen debe ir acá, cuál otro color debe ir acá. Entonces siempre es como bien improvisado también, pero intentando siempre dejar algo bonito, esa es la idea, que a la gente le guste. Y por lo que hemos percibido de la gente que pasa, súper bien, no le han tirado piedra ni nada. Le damos las gracias también por la entrevista a estos grandes artistas que pintaron este precioso mural que le da la bienvenida a todas las personas que vienen a Quinta de Tilcoco.